Un año más conmemoramos el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de 1989 y esta vez los municipios integrantes de la Red de Infancia y Adolescencia hablamos sobre el principio de protección porque así nos lo han pedido nuestros niños y niñas y adolescentes en el último encuentro de órganos de participación que celebramos en Coslada en junio del presente año. Su trabajo durante este curso está girando en torno a la protección considerada en toda su amplitud, protección frente a toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual frente a cualquier forma de explotación, tortura, pena cruel o cualquier otro trato inhumano o degradante y frente a la privación de su libertad de manera legal o arbitraria. Recientemente el Estado español ha modificado el sistema de protección de la infancia y de la adolescencia con dos nuevas leyes que refuerzan la prioridad del interés superior del menor y garantizan una protección uniforme en todo el territorio del Estado español. Y en base a la legislación y siguiendo el principio descentralizador de competencias administrativas, los ayuntamientos dedicamos esfuerzos importantes a la protección de nuestros chicos y chicas menores. Pero quizá cabría preguntarnos, ¿los protegemos adecuadamente? Cuando protegemos, ¿estamos teniendo en cuenta las diferentes realidades del mundo infantil? ¿Estamos definiendo correctamente el contenido de interés superior del menor? ¿Les estamos sobreprotegiendo en muchos casos? ¿Por qué? Porque no podemos negar que en la medida del cumplimiento y el ejercicio de sus derechos depende de las personas adultas y de las administraciones públicas, integrada por personas adultas. Somos las personas adultas las que definimos en qué consisten y cómo y cuándo se aplican esos derechos. Básicamente, todos compartimos que las políticas de protección son las que aseguran la subsistencia de los niños y niñas menores, sin que sus vidas estén en peligro, y las destinadas a lograr un adecuado estado de salud. Pero también hemos dado un paso más y trabajamos para que la infancia tenga infancia, y para generar y mantener los entornos adecuados que la hacen posible. Familia, escuela, barrio, municipio. Jurídicamente, la situación de vulneración de derechos y de protección se denomina desamparo. Para un niño o una niña cualquiera, estar desamparado es sentir que no tiene a nadie a quien recurrir, que a nadie le importa que, de manera significativa, que nadie le cuida. Como gobiernos locales, nos corresponde desarrollar políticas locales orientadas a procurar entornos adecuados y protectores de nuestra infancia, poniendo a su disposición recursos de atención a la infancia, potenciando la atención preventiva, ofreciendo recursos de intervención y de ayuda cada vez que haga falta, apoyando y formando a las familias en su tarea educadora y cuidadora, ofreciendo programas de ayuda hacia la maternidad y la paternidad responsables, desarrollando acciones que incrementen los factores de protección, trabajando desde una perspectiva transversal con actuaciones globales. Porque un niño o una niña es único, y lo es siempre en un contexto determinado, y el riesgo lo produce esa situación en la que le toca vivir, ya sea su familia, sea su barrio o sea su municipio. Hay expertos que dicen que si para ocuparse de la infancia no sirve de cualquier manera, para intentar protegerla menos todavía. Proteger es hacer que todos protejan y suplir cuando otros no pueden o no son suficientes. Nuestros niños y niñas tienen derecho a contar con personas adultas que se ocupen de ellos y ellas, y así deben poder exigirnoslo como administración más cercana que somos, como ciudadanos de pleno derecho que son. Porque no debemos olvidar nunca que un niño o niña, sea cual sea su entorno familiar y social, son ciudadanía que debe poder participar en las decisiones que le afectan diariamente. Por tanto, especialmente en aquellas supuestamente protectoras. Por todo ello, el Ayuntamiento de Fuenlabrada en pleno, como municipio integrante de la Red de Infancia y Adolescencia, ratifica públicamente su compromiso de impulso y desarrollo de políticas públicas y experiencias de interacción en los ámbitos familiar, comunitario y social que contribuyan a empoderar a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Es decir, a que puedan desarrollarse plenamente como seres individuales y sociales, con derecho a opinar y participar en entornos que les hagan sentirse protegidos, libres y escuchados. Nuestra infancia y nuestra adolescencia son el presente, y su futuro está condicionado por el presente que nosotros ponemos a su alcance. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente declaración institucional. Como municipio de la Red de Infancia y Adolescencia, con motivo del 29 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, esta ciudad ratifica su compromiso como ciudad de Fuenlabrada con el impulso y desarrollo de políticas públicas que contribuyan a empoderar a nuestra infancia y nuestra adolescencia. Así que una vez más, gracias a todos los partidos políticos por hacer
posible esta bonita declaración institucional.